dominio y rango. Esas dos palabritas las vas a escuchar muchísimo en matemáticas. Pero, ¿qué es dominio? ¿Qué es rango? Hagamos algo sencillo. Si tienes el abuelito con muchas propiedades y lotes gigantes, él va a decir, mira, de aquí hasta el horizonte son mis dominios, dominios. X, no se te olvide, dominio, la tierra del abuelo, donde se para, X. Rango, el rango, los aviones vuelan en un rango, mira, positivo, Y. El océano es negativo, va hacia abajo, entonces acuérdate, dominio y rango. Dominio, rango, dominio, rango, dominio y rango. ¡Listo! Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Pero démelo en términos, profe. En X, ¿qué valores toman X? Tú arrancas así, mira. Coges X, tin, tin, tin. Esta flechita, cuando la veas, significa que eso no para. Sigue para allá disparado. Aquí hay otra flecha. O sea que si aquí hay un valor, como esto va subiendo por allá, va a ver dónde se encuentre. Mira, X, siempre hay X, todos los valores. Como toma todos los valores, el dominio va a ser desde menos infinito a infinito. A esto se le conoce como los reales. Dominio es X. Mira acá. Dominio, tun, tun, tun. Uy, pero no hay flecha. Ok, cambia. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Desde dónde empieza? Mira, X. Aquí no hay y esta flecha no significa que sigue largo. No hay nada, no hay nada. Uy, en menos 2 empieza. ¿Y hasta dónde va? Toco valores en la función. Ta, 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 ta. Hasta aquí. Hay un puntico cerrado. Mira que no hay flecha. O sea que va desde aquí hasta acá. O sea que va desde el menos 2 al 3. Cuando está abierto, entre paréntesis, cuando el punto está cerrado, corchete. ¿Qué tal hasta ahí? Vámonos con el dominio de esta. Ah, creo que ya entendí. Ok. Si hay flechita, significa que sigue. Y si no, va en un intervalo. A ver acá. ¿Hay flecha? No. O sea que no va hasta acá. Empieza desde ahí. ¿Desde dónde? Tun, tun, mira, menos 3, en X, toco hasta 1 y ahí después, ¿qué? ¡Uy, no hay nada, profe! Relájate, empecemos. Va desde menos 3 en X hasta, voy tocando valores, ta, 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 hasta menos 1. Como está abierto, si sigo en X, aquí no hay dónde, mira, no toca función ni arriba ni abajo, nada, 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 y arranca. ¡Uy, volvió a aparecer desde 1! ¿Hasta dónde? Aquí hay una flecha, o sea que eso sigue, o sea que puedo seguir acá, hasta el infinito. A eso cuando están separados, que son discontinuas, le pones unido, desde el 1 abierto, porque hay un paréntesis, hasta el infinito. Recuerda que el infinito siempre va abierto. Listo el dominio de mi función. Esta, uy, valores en X, el dominio. Empecemos. Profe, no hay nada. Uy, qué risa, no hay nada. Pues no hay nada en ese valor. Pero arranco desde aquí. Mira que está cerradito. ¿Hasta dónde va? Sigo valores. Profe, es flecha, o sea que va hasta el infinito. Sí, puedes seguir así infinitas veces. O ya entiendes que es hasta el infinito. ¿Desde dónde empecé X? Desde el 0. Cerrado porque está el puntico. ¿Hasta dónde fui X? ¿Qué valores le puedo dar a X? Todos hasta el infinito. Recuerda que el infinito siempre va abierto. ¡Oh! Dominio y el rango es lo mismo, pero en Y. Entonces, nos vamos. Vamos a hacerlo con rojo. El rango de esta función. En Y, no toma nada, no toca nada. Empieza desde el menos 1. ¿Y hasta dónde va? Sigue. Recuerda que las flechas significa infinito. Eso va hasta arriba. Sigo tocando. O sea que el rango es desde donde comenzó en Y, cerrado, hasta infinito. El infinito siempre va abierto. Nos seguimos con esta. Dominio. Profe, aquí no hay dónde tocar en la función. No hay nada. Pero aquí en el menos 1 ya estoy tocando algo. Ah, bueno, listo. Sigo. Hasta el 2. Y de ahí para arriba. No hay nada. Aquí no tienes función. La función en Y va desde menos 1 al 2. O sea que el rango va a ser desde el menos 1. Hay valores. Cerrado. Hasta 2. Cerrado porque lo incluye. Está cerrado el valor ahí en Y. Mira, siempre toma valores. ¡Uy! La que está rara. Profe, aquí no hay nada. No dice que hay una flechita que continúe. ¿Desde dónde empieza? Desde menos 2. Toco.
hasta menos 1. Y aquí no toco nada. O sea que el primer pedacito sería desde menos 2, cerrado, mira. Y en el menos 1 está abierto, significa que hay un huequito. O sea que el menos 1 hasta ahí llega, pero sigue derecho. 3, menos 1, abierto. Unido. Hay huecos, 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 huecos. Uy, empiezo desde acá. Desde el 1 hasta donde, ta, 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 hay una flecha. O sea que va hasta el infinito. Sigue, sigue, sigue. Empiezo desde el 1, abierto, porque está abierto el punto, hasta el infinito. Recuerda que el infinito siempre va abierto. ¡Listo! Y el rango de esta y acabamos. ¿Aquí hay algo? No hay nada, no hay nada en Y. Ta, 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 pero arranco desde acá. Toco valores, toco valores, toco valores. Esta flechita sigue creciendo, o sea que yo siempre voy a seguir tocando porque eso va. Sigue, 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 sigue. O sea que empiezo desde el 0 al infinito. Infinito abierto. Entonces recuerda, dominio, X, ¿qué valores siempre va a haber en X? Rango en Y, ¿qué valores siempre va a tocar en Y? Recuerda que cuando está la bolita abierta, se pone entre paréntesis, cuando está cerrada, en corchete. Y si hay una flechita como estas, significa que eso sigue creciendo al infinito, en esa dirección. Si está hacia abajo, baja al infinito. ¡Uy, qué locura! Dominio y rango.